¿Por qué? He juntado las dos charlas, vamos a ver un sistema. Y sobre ese sistema, ¿vale? Vamos a poner primero una defensa de reglas, la que podríamos poner en una categoría infantil, en una categoría carece. Luego vamos a intentar buscar sorpresas dentro de ese sistema. Y al final vamos a intentar meter lo que sería una defensa de scouting o una defensa al último nivel de anticipación de lecturas, para que podamos entender todo el proceso. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Yo fui a Clinics, ¿no? Fui a Clinics y vi que iba cuando tenía, era más joven, ¿no? Y quería el ejercicio mágico. Y quería el sistema mágico, ¿no? Y si ahora pregunto aquí, que me sean sinceros, ¿eh? ¿Cuántos hacéis, si entrenáis 3 veces a la semana, 1 o 2 veces, contraataque de 11? ¿Sabéis lo que es hacer contraataque de 11? Que levanten la mano, por favor. Los que lo hacen, que levanten la mano. A ver, ¿cuántos hay? Hay bastantes, ¿no? No digo que esté bien o que esté mal, porque las cosas no están bien o están mal por hacerlas. Digo que muchas veces no pensamos, un equipo serio empieza, algo de tiro, contraataque de 11 y luego 5x5. ¿No? Pero no podemos entrenar así. Tenemos que reflexionar por qué queremos llegar a entrenar así. Hay que darle a todo eso conceptos, detalles para hacerlo rico. ¿Vale? Bien, vamos, 5 conmigo. Va, un equipo conmigo. La defensa, venga, la preparáis los dos, la defensa. Vamos, vamos a jugar, si ahora digo, vamos a jugar sobre el sistema que siempre juegas con Argentina, el de bloqueo directo por aquí y box, ¿vale? Perfecto, venga, muy bien. Vamos a jugar un sistema que la selección argentina lleva jugando 10 años, ¿vale? Y le vamos a enriquecer el sistema para que veáis que la importancia no es lo que está. Venid los 5 para acá, vamos.